Chipiona inicia la temporada veraniega con tres banderas Q de calidad turística en sus playas. Editado un bando para proteger y preservar los corrales de pesquería en la época estival. Alejandro Caraballo expone sus nuevas acuarelas con Chipiona como protagonista en la sala de espacio vacío en El Chusco. La cocina social consigue más de un centenar de pollos y logra el objetivo para un menú especial del primer aniversario. Alfredo Gómez aporta otro título al CAN al proclamarse campeón de Andalucía de la Serradial. Chipiona ha iniciado la temporada de verano con tres Q de calidad en sus playas urbanas más significativas, La Cruz del Mar, Regla y Camarón La Laguna. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha destacado el gran esfuerzo de los trabajadores y departamentos municipales, así como la importante inversión de más de 2 millones de euros que se realiza para lograr el máximo nivel de servicios y atención a los ciudadanos. La auditoría que se realiza en el sistema Q de calidad deja constancia de que la playa cuenta con equipamientos excelentes y arenales limpios, que se cumplen las medidas de seguridad, se facilita la accesibilidad y se respeta el medio ambiente. La marca Q de calidad no solo significa que la playa en cuestión cumple con los requisitos exigidos, sino que además acredita que sus instalaciones y servicios buscan en todo momento la mejora continua y la satisfacción del turista. También se valora la educación ambiental, los servicios de ocio, la ruptura de barreras arquitectónicas o la atención a personas con discapacidad. Las banderas con Q de calidad turística en las playas son un símbolo de confianza que garantiza la gestión de las mismas por parte de los ayuntamientos responsables. El compromiso pasa por la mejora diaria para asegurar el disfrute de los usuarios en cuanto a limpieza, seguridad, vigilancia y respeto al medio ambiente. Una bandera con la Q de calidad asegura la limpieza diaria del arenal, información sobre el estado del mar, socorristas cualificados, señalización de zonas de riesgo o de nado limitado, etc. En definitiva, la bandera Q muestra el compromiso del Ayuntamiento de Chipiona con la preservación medioambiental y con una gestión responsable en el respeto a las dunas, la fauna y la flora. Reconocido en todo el ámbito nacional, el Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, es una entidad de certificación de sistemas de calidad especialmente creados para empresas turísticas. Administra y gestiona en exclusiva la marca Q, el elemento más visible de todo el sistema, cuya denominación genérica es Calidad Turística Española. El Ayuntamiento de Chipiona ha editado un bando sobre el uso de los corrales de pesquería con el objetivo de promover la preservación del estado de estas milenarias artes de pesca ante la llegada de la temporada estival. La Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de los Corrales de Pesquería de la localidad establece, ordena y regula las condiciones y requisitos de los usos y aprovechamientos susceptibles de realización en el interior de los corrales, muy especialmente en lo que se refiere al marisqueo. Esta normativa también recoge las medidas enfocadas a su protección y conservación. El incumplimiento de lo preceptuado en la ordenanza podrá ser sancionado por el ayuntamiento con multas de hasta 300 euros, independientemente de que proceda la reposición de los daños causados o la indemnización por los mismos, así como responsabilidades penales o civiles. Independientemente de ello, las denuncias por daños al medio ambiente o capturas de especies protegidas, no autorizadas o en periodo de veda, que estén atribuidas a cualquier otra administración, serán remitidas para la tramitación del correspondiente expediente sancionado. Cualquier información sobre la normativa referida puede obtenerse en la Delegación Municipal de Medio Ambiente, en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón. El pasado viernes abrió sus puertas la exposición de acuarelas interior-exterior del artista chipionero Alejandro Caraballo en la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío, ubicado en la taberna El Chusco. Se trata de las nuevas creaciones de este pintor chipionero que recoge en total 14 nuevas acuarelas que reflejan paisajes de la localidad desde un punto muy particular del artista, que con un colorido suave y mucha imaginación realizan un recorrido por los rincones más destacados de Chipiona. La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 7 de julio, trata de mostrar la propia visión del artista, quien define su estilo como propio y autodidacta. El tema queda bastante claro, son paisajes de Chipiona, algunos de Cádiz, he metido, pero la intención no tanto el paisaje, no el tema, o sea, de Chipiona, de Cádiz, sino la intención es como contarlo un poco, ¿no? O sea, buscar un lenguaje propio para que no solo lo entienda yo, sino también las demás personas. Es como buscar la forma de hacer, aparte de lo que sea tema o técnica. Creo que es lo más difícil, ¿no? Es lo bonito de la pintura también, el encontrar tu forma de hacer.
el poder expresarte a través de tus medios, ¿no? Emocionales, por ejemplo. Intentar transmitirle al público otra forma, ¿no? De representar un paisaje que a lo mejor lo tenemos ya archirreconocido, ¿no? Y como muy quemado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero claro, escoger algo y reinventarlo. Es contarte la misma historia, pero de distinta manera, ¿no? Que no estemos leyendo siempre el mismo libro, como yo digo. No puede. Ir en esa línea, ¿no? Hacer tu propia forma. Chipiona ha vuelto a demostrar su solidaridad, en esta ocasión en un tiempo récord. La cocina social ha conseguido con creces los 70 pollos necesarios para la elaboración de un menú especial para la comida de su primer aniversario que se distribuirá el próximo jueves 2 de julio. Este alimento será el plato principal para la conmemoración gracias a la aportación ciudadana, un buen número de supermercados y carnicerías de la localidad, la Hermandad del Rocío y el Ayuntamiento de Chipiona. La cocina social necesitaba 70 pollos antes de hoy martes 30 de junio para elaborar esta comida, pero se han superado las expectativas y las necesidades que se habían marcado y se cuenta con más de un centenar. La cocina social cumple su primer año de vida el próximo sábado 4 de julio. Tras 12 meses de trabajo sin descanso, la cocina social sigue a día de hoy paliando en la medida de lo posible las necesidades de alimentación que padecen 148 personas de la localidad. Las 49 familias que acceden al servicio han de contar con la valoración previa y el informe de los servicios sociales comunitarios que actualizan permanentemente el listado. Alfredo Gómez ha sumado otro éxito deportivo este fin de semana para el Club de Actividades Náuticas y Deportivas tras proclamarse campeón de Andalucía en la modalidad de láser radial en una prueba que se disputó el pasado fin de semana en aguas de Almería. El actual subcampeón de España, que estará en el Campeonato del Mundo del 17 al 24 de julio en Artus, Dinamarca, se impuso a los más destacados regatistas de toda la comunidad andaluza. En el podio le siguieron Raúl Sánchez Lago, el Club Náutico de Sevilla, y Fernando Irayov, del Club Náutico El Cano de Cádiz. El equipo del CAN, desplazado hasta el Club Marítimo de Almería, contó con instructores, regatistas y jueces del comité, quienes se trajeron una gran victoria para el club y un logro personal de primera magnitud para Alfredo Gómez, quien continúa con su preparación para el preolímpico. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima de 33 grados, mínima de 19, con viento del oeste de fuerza 15 km hora. En cuanto a las mareas, el coeficiente para mañana 0,88 por la mañana, coeficiente mediodía 0,90. Para la pleamar, las 3:27 será el horario de la madrugada y a las 15 horas y 44 minutos. La baja mar a las 9:26 y a las 21:53. La farmacia de guardia en Chipiona, Martín Castro Palomino, en la calle Miguel de Cervantes, número 7, es la farmacia de guardia para el día de hoy. Exposición de óleos interior-exterior de Alejandro Caravaggio se encuentra en la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío en El Chusco y se podrá visitar hasta el día 7 de julio. Exposición de óleos Creando Sueños de Rosa María González del 1 al 14 de julio en la sala de exposiciones temporales del Castillo en horario de visitas de 10 de la mañana a 2 y de 6 a 9. Audición del alumnado de Juan Gómez el miércoles 1 de julio a las 10 de la noche en la sala de la Taberna El Chusco. Festival de Música Ciudad de Chipiona, novena edición, concierto de la Orquesta Académica Beideberg el jueves día 2 de julio a las 21:45 en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Concierto de piano a cargo de Luis Becerra el sábado 4 de julio a las 9:30 en el Hotel Al Sur de Chipiona, organizado por Juventudes Musicales. Concierto del grupo Jazzística el jueves día 2 de julio a las 11 de la noche en El Chusco. Fin de curso de la Academia de Baile de Aurori el próximo viernes día 3 de julio a las 10 de la noche en el Patio San Luis.